Bueno, les damos a todos una linda bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial, musical. Recordamos que estamos en el noviembre musical. Queda lindo decirlo, por eso lo digo. Y hoy contamos con la visita del grupo Procanto. Queremos agradecerles desde ya que estén visitándonos. Nos gusta realmente la música, es una iglesia que gusta de la música y nos alegra tenerlos con nosotros en este momento de alabanza a Dios. Así que, sin decir más nada, le dejamos el programa a ellos. Es el Rey de gloria, el glorioso Rey. Eres el Rey de gloria, el glorioso Rey. Le damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Le damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Eres el Rey poderoso, el poderoso Rey. Le damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Le damos gloria, alabanzas, honor a tu nombre. Celestial, gracias por este sábado de sol que nos regalaste. Gracias también por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa. Queremos pedirte que puedas estar presente a través de tu Espíritu Santo y tus ángeles en este medio y que estas alabanzas lleguen hasta tu trono de gracia y que cada uno de nosotros sintamos la presencia de Jesús en nuestras vidas.
Te entregamos este programa en tus manos por Jesús. Amén. Es seguro que muy pronto Jesucristo volverá y yo dejaré este mundo y con él iré a morar. Cuando Cristo venga en gloria, en las nubes subiré y por siempre en el cielo con mi Dios viviré. Yo muy pronto en el cielo viviré, viviré, cantaré por siempre gloria, así lo haré, así lo haré. Y con mi Salvador y Rey en el cielo he de estar. Viviré siempre con él, así lo haré, así lo haré. Estoy esperando el día, pues no tardará en llegar. Un lugar allá en el cielo mi Jesús preparará. Por su muerte en la cruz puedo salvación gozar. Por eso hoy le canto gloria a Dios, iré a mi hogar. Yo muy pronto en el cielo viviré, viviré, cantaré por siempre gloria, así lo haré, así lo haré. Y con mi Salvador y Rey en el cielo he de estar. Viviré siempre con él, así lo haré, así lo haré. Un lugar Jesús prepara para ti y para mí. Él nos ama, dio su vida, fue por ti, fue por mí. Quieres ir a aquel hogar, su promesa cumplirás y vendrás y vendrás. Un lugar Jesús prepara para ti y para mí. Él nos ama, dio su vida, fue por ti, fue por mí. Pronto buscarnos volverá, vamos juntos al hogar, su promesa cumplirá. Su promesa cumplirá, pronto Cristo volverá, Él vendrá. Amén. Amén. Yo no soy David, porque David está allá en el fondo, que siempre nos olvidamos, por eso... Esta vez me acordé, a él no le gusta que lo mencionemos, maneja ya los controles y... Ah, venía acá cuando era chiquito, pastor, o sea, hijo de pastor Vieites, era terrible cuando, no me acuerdo más o menos. Sigue igual. Cuando se fue el pastor y su familia que fue trasladada a otro lugar, tuvimos tuvimos a otro pastor. Yo soy local. Estoy aquí en la iglesia de San Martín ya hace un tiempito. Mi nombre es Sergio. Siempre Rosita me gana en el tiempo. Y de paso por ahí, aprovechando que, bueno, es casi una de las últimas presentaciones, que lo tengo anteúltima, que le tenemos a tres menos. Bueno, Marcelo se fue y volvió ahora, nos estuvo acompañando. Él va, viene, es un personaje. Pero se nos están yendo Dani y Laura, y bueno, Marcelo también, ellos armaron un cuarteto, de paso, se hacen responsables ustedes, yo no los escuché. Laura no canta en el cuarteto, por ahora. Así que bueno, una de las últimas veces que nos están acompañando, la verdad que un gusto, así como cada uno de los integrantes que se fue renovando, el caso de Ezequiel, el caso de Ronnie, siempre han aportado lo suyo y bueno, en algún momento deciden dejar por otras cuestiones y bueno, siempre va a estar abierto para cualquiera, así que menos para ustedes tres. Bueno, buenas tardes para todos. Yo me siento un poco local acá porque hasta los 20 y pico de años vine a esta iglesia,
Así que mi nombre es Miriam, soy la hermana de Sergio y bueno, me siento como en casa. Yo ahora asisto con mi familia a la iglesia de Liniers, así que bueno, esperamos que disfruten de las letras de estas alabanzas que traemos para compartir con ustedes. Bueno, con Sergio, mi nombre es Daniel. La verdad que quería evitar ese tema porque mi nombre es Daniel y ya está. Mi nombre es Laura, sí, estamos emocionados. Fueron 10 años cantando y es difícil dejar, pero bueno. Era feliz. Marcelo Ferreira y me voy a guardar las palabras para el final. Al final lo voy a hablar. Bueno, mi nombre es Gabriela, yo soy de la iglesia de Liniers y estoy muy contenta de estar acá esta tarde con ustedes. Y bueno, ahora sigue mi compañero. Mi nombre es Adrián, asisto a la iglesia de Liniers y hoy vine acompañada de mi hija Kiara. Kiara también va a cantar después con nosotros, después la vamos a presentar. Bueno, yo soy local también, pero por si alguno no me conoce, mi nombre es Estela. Y bueno, ahí me toca presentar el siguiente canto. Y yo estoy agradecida porque hace muchos años, hace 20 y pico de años, alguien me contó la historia, me habló de Jesús y gracias a eso yo puedo estar hoy en la iglesia. Así que es un motivo de agradecimiento. El siguiente canto se llama Dime, dime la antigua historia. Quizás ahora cada uno de nosotros puede compartir la historia de Jesús con otros y de esa manera otras personas pueden estar aquí adelante como estoy yo hoy, ¿eh? Cada uno la comparte a su manera, algunos siendo maestro de niños, como es mi caso, otros predicando desde el frente, otros predicando en el colegio, en la facultad, donde sea. Todos tenemos la oportunidad de hablar de Dios con otros y de esa manera poder acercarlos a la iglesia. Su vida.
Salmo 23, que es tan hermoso, el versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Voy a compartir algunos parrafitos de una devoción matutina de este año, del 1 de mayo, que dice: a menudo escuchamos que se describe la vida del cristiano como llena de pruebas, tristeza y pena, sin mucho motivo de alegría o alivio. Y acá la hermana Fuay dice que a ella se me ha llevado a comparar la vida del pecador y la del justo, o sea, la del cristiano, la que tiene la fe de Dios, y la que no la tiene, ¿no? Dice: los que no creen en Dios a menudo sufren enfermedades persistentes, pero no tienen un brazo fuerte y poderoso sobre el cual apoyarse, ni la gracia fortalecedora de un poder superior que los sostenga. En su debilidad deben apoyarse en su propia fuerza. No pueden augurar con placer alguno la mañana de la resurrección. Sin embargo, los cristianos, en los conflictos, pruebas y los cambiantes escenas de esta vida, saben que hay uno que todo lo entiende, uno que inclina su oído, y me encanta esta frase, que inclina su oído para escuchar el clamor de los que penan y sufren, uno que puede simpatizar con toda pena y aliviar la angustia más aguda de cada corazón. Dios también a nosotros nos utiliza como instrumentos para que nos sostengamos mutuamente, más que nada en estos tiempos que estamos viviendo. Es la historia sobre alguien que no puede más de dolor. En su mesa ella tiene una Biblia y una flor. Ya no sostiene en medio de la noche, cual luz en la oscuridad. Él te está guiando si tomas su mano, hasta solo un toque de su gran bondad. No hay por qué rendirse, mira a Cristo, sigue solo en su verdad. Dios te sostiene en medio de la noche, cual luz en la oscuridad. Sostiene en medio de la noche con luz en la oscuridad. Él te está guiando si tomas su mano, basta solo un toque de su gran bondad. No hay por qué rendirse, mira a Cristo, sigue solo en su verdad. Dios te sostiene en medio de la noche con luz en la oscuridad. Dios te sostiene en medio de la noche, cual luz en la oscuridad. Él te está guiando si tomas su mano, basta solo un toque de su gran bondad. No hay por qué rendirse, mira a Cristo, sigue solo en su verdad. Dios te sostiene en medio de la noche, cual luz en la oscuridad. En la oscuridad.
pinta que es para los chicos, pero me parece que no hay chicos. Hay carritos, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Bien, vino Iván, menos mal. Ahí tenemos uno, Kiara, ¿y quién más? A ver, les pregunto a los grandes, ¿hacemos igual los cantos aunque no haya chicos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hacemos igual? Bueno, lo hacemos igual para los carritos, ¿eh? Y para Iván. Muy bien, ¿eh? Bueno. Los cochecitos. Una antigüedad, lo mío. Bueno. ¿Querés pasar, Iván? Porque vamos a necesitar ayuda en uno de los cantos. Aunque haya uno solo. Vení. Confía en él. Sí, confiamos. En ti también. Hay muchos que no sé dónde están, solo yo siempre veo una guitarra. Ah, sí, faltó la guitarra. Quiero hoy contarte de ese gran amor que cambió mi vida y mi corazón. Quiero hoy hablar de lo que hizo Dios, puso en mi alma hoy esta canción. La felicidad que da no tiene igual, me llenó de su regozo y su amor. Si tengo al Señor en mi alma, hay una canción, siendo la alegría de mi corazón. Y su Santo Espíritu la puerta ha golpeado, en su santa esencia de su amor se ha llenado. El Señor te guardará, te sostendrá, te ayudará. Debes tú confiar en él. Música que llega a mi corazón. Yo me siento alegre, ella me salvó. Quiero que tú sepas que en el cielo está. Y estoy seguro que regresará. Junto con mi Cristo yo he de morar. Qué hermoso lo que siento en mi alma está. Si tengo al Señor en alma, hay una canción, siento la alegría en mi corazón. Y su Santo Espíritu la puerta ha golpeado, en su santa esencia de su amor se ha llenado. El Señor te guardará, te sostendrá, te ayudará. Debes tú confiar en él. Siento la alegría en mi corazón. Y su Santo Espíritu la puerta ha golpeado, en su santa esencia de su amor será llenado. El Señor te guardará, te sostendrá, te ayudará. Debes tú confiar en él. Confía en él. Muy bien, Laura. Pues
pollinos. Bueno, es una gallina. La vaca, ¿no? Ahí está, perfecto. Dios creó la tierra y el cielo azul, hizo las estrellas, la luna y el sol. Dios hizo el día para jugar, la noche para descansar. Dios creó el gato, el perro también, hizo la gallina y el pato también. Dios creó al cordero y al león y a la vaca que dice así. Dios hizo las flores, las frutas también, y la fresca lluvia que las hace crecer. Hizo el verde pasto del jardín, todo lindo para ti. Dios hizo a papá y a mí, qué familia tan feliz. Hizo las estrellas, la luna y el sol. Dios hizo el día para jugar, la noche para descansar. Dios creó al gato, al perro también. Hizo la gallina y al pato también. Dios creó al cordero y al león y a la vaca que dice así. Dios hizo las flores, la fruta también, y la fresca lluvia que las hace crecer. Hizo el verde pasto del jardín, todo lindo para ti. Dios hizo a mamá, papá y a mí, qué familia tan feliz. Muy bien, Iván. Vale. Che, Iván, cuando vos encontrás un gusano por ahí, ¿qué haces con ese gusano cuando lo ves? ¿Lo pisas? No. Ah, ese gusanito, ¿sabés después en qué se puede llegar a convertir? A cambiar. En una mariposa. Espectacular. Ya está, vámonos. A ver qué te parece el canto de este gusanito, a ver qué le pasó. ¿Te animás a escucharlo o no? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos. Instrumento en tu casa, ¿sí? Sí. ¿Tu casa?
¿Tenés algún animalito? De papel, sí. No, real, que ladre, que haga miau, ¿no? Un perro y una perra y un tero. Ah, un tero, qué lindo. ¿Tero real o tera común? Real. Ah, son difíciles de conseguir. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Escúchame, ¿no tenés un leopardo, un oso, no. oso peluche? No. ¿Tampoco? Ah. ¿Y? Ah, sí, pero de mi mamá y me lo y otro de cuando me lo cosió cuando, no sé. Bueno, ¿no vamos a enterar de cada cosa acá? Seguimos. Muy bien, ahora escúchame, ese leopardo, el oso, ¿qué tenemos? El león. ¿Pueden estar juntos con el corderito? ¿Ahora? ¿Dónde ves a un leopardo? ¿A un oso? ¿Están sueltos? No. ¿No? ¿Y te gustaría en algún momento estar jugando con el oso, con el leopardo, el león? ¿El león? No, no te convence tanto. No. Acá en la tierra no. ¿Sabes en algún lugar si vamos a poder estar jugando con los animales? Sí. ¿Dónde? Allá. ¿Allá dónde? Allá. ¿En el techo? No, en el cielo. En el cielo. Ojalá sí. que eso sea pronto. Nunca más habrá que temer. Y el tigre señorón de gozo saltará. Es el cielo muy feliz, los niños gozarán. Con el gran orangután se podrá jugar. Junto con el rey león los niños andarán. El cordero saltarín con el lobo estará. Es el cielo muy feliz, los niños gozarán. Si por viejo piensas tú que no podrás entrar, yo sé que no controlarán tus arrugas o tu edad. Más bien, según yo creo, la puerta te abrirá. Y en un abrir de ojos, niño tú serás, con el coro angelical feliz podré cantar, o pasear por la ciudad de oro y de cristal. Qué belleza, qué placer, me cuesta comprender, es el cielo muy feliz, los niños gozarán, es el cielo muy feliz. Muy bien, Iván, espectacular, ya está. Váyanse tranquilos ustedes dos tenores, ya todos tenemos. Agradecemos a Kiara que nos acompañó en estas canciones. Y ahora vamos a juntar la ofrenda, me dijeron. Así que vamos a pedir a dos diáconos si pueden acercarse. Amén.
cuidará de ti. Queremos que nos acompañen en los coros, ¿puede ser? ¿Saben la letra? ¿Se la acuerdan? Sí, es muy conocido. Cuidará de ti. También tenemos la certeza que si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, si nos aferramos de su sacrificio, si reclamamos su sangre para que nos limpie de nuestros pecados, Él nos promete que nos va a cubrir con su manto de justicia. Esa es su gracia, ese es el regalo que nos da día a día. Depende de nosotros si queremos aceptar esa gracia, aceptar ese sacrificio o no. Ojalá que cada día nosotros podamos decidir aceptar a Jesús como nuestro Salvador. En esta semana hemos estudiado en la escuela sabática a Jesús como nuestro sumo sacerdote, el mediador, nuestro abogado. Tenemos todo para ser salvos, todo. Ojalá que cada uno de nosotros tome la decisión de aferrarse a ese Jesús, porque Él promete que vamos a ser más que vencedores si nos aferramos a Él. Fui
entonces sé lo que verás, un milagro de amor y el dulce abrazo de tocó hablar en los dos últimos temas y yo tengo un problemita. Llego al final con la voz muy agudita, así que voy a parecer más una hormiga que un tenor. Bueno, quiero ante todo agradecer a los chicos de Procanto
que me han invitado a compartir con ellos esta sociedad de jóvenes. Y acepté la invitación, una, porque son realmente mis amigos ellos. Y la segunda, porque era la iglesia de San Martín. Yo cuando voy a cantar a ciertas iglesias, acostumbro a decir por qué quise venir hoy aquí. Y es porque cada vez que he venido con el conjunto o solo, es una iglesia que hace sentir bien al que participa cantando. Así que es bueno que lo sepan. Son gente muy agradable, muy lindo, y eso a lo mejor les ayuda a ustedes a seguir con ese espíritu. Es hermoso estar aquí con ustedes. Y bueno, como decía también Sergio al principio, hace un tiempito dejé el conjunto y he vivido muchas experiencias especiales con ellos. En este camino que es el crecimiento cristiano, han sido fundamental también en mi vida. Así que quiero que lo sepan también. Esto se está tornando medio lloroso, me parece. Así que bueno, yo voy a hablar acerca de lo que significa el volver hoy a Dios, ¿sí? Y cuando me refiero a hoy, es porque estamos viviendo y sabemos un momento especial en este mundo. Sabemos que todo está por terminar. Las cosas que suceden, los que nos rodean, lo que nos rodea. Y sabemos que Dios llama al corazón de cada hijo de Él, de diferentes maneras, formas, pero Él llama. Pero antes de continuar relatando lo que tengo hoy para ustedes, quería invitarlo a Adrián, que tiene un testimonio especial para contarles. Hace dos sábados atrás, en Puigari, mi hermano Leonardo decidió volver a Jesús. Pero lo más importante, y lo dije esa tarde y lo vuelvo a repetir esta tarde, es la tenacidad de mi madre todos los días orando por él. 23 años orando día a día para que volviera Jesús. Él nació en la iglesia adventista, en la adolescencia se apartó, caminó lejos y lejos y cada vez más lejos. Pero Dios tenía un plan para él. Y a través de la que es ahora su esposa, y por un mensaje en Facebook, él viviendo en Estados Unidos y mi cuñada en Puigari, se conectaron. Y Dios usó esa conexión para que él tomara la decisión primero de dejar Estados Unidos sin papeles, sabiendo el riesgo que no iba a volver nunca más. Y segundo, de volver acá porque quería cambiar. De volver a esta tierra, volver a Argentina, para comenzar una vida nueva. Y hace dos sábados atrás, en Puigari, en la iglesia de Barrio América, se bautizó. Mi pedido, yo no los conozco a ustedes, no sé si tienen familiares lejos de la iglesia. No dejen de orar por sus hijos, por su madre, por su padre, por su hermano, por su primo, por su tío. No dejen de orar, porque nosotros tenemos la llave para que a través de su Espíritu Santo Dios pueda seguir a esa persona y en algún momento llamarla. No sabemos cómo, Dios tiene mil caminos. A mi hermano usó el Facebook. A cada uno usará distintos métodos, pero no dejemos de orar por nuestros seres queridos para que vuelvan a los pies de Jesús. Amén. Saben que es maravilloso realmente el amor de Dios. Lo estamos estudiando en este trimestre acerca del santuario. No solamente explicaciones y aprender de ritos, de rituales, de todo lo que es el sistema de sacrificio, es también darse cuenta en las oportunidades que nos da Dios. También lo hemos dejado atrás el trimestre anterior, acerca del reavivamiento. Y continuamente Dios llama. ¿Hasta cuándo? Voy a leer en 2 Corintios 6:2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido.
he aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de tu salvación. ¿Cuándo es el día de tu salvación, hermano y hermana? Ahora. Es momento en que debemos, más que nunca, orar a Dios, suplicando, implorando con corazón contrito de que caiga sobre nosotros alguna gota de esa lluvia tardía que estamos esperando. Es momento de que roguemos, imploremos a Dios para que trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones. Salmo 139. Salmo 139. El versículo 23 y 24. Hermanos, es momento de esto, escuchen. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es momento de esa oración, hermanos. ¿Sabes? Yo soy adventista desde nacimiento, como algunos de ustedes saben. Desde muy chiquito, yo fui criado en la iglesia. Y hoy le comentaba a Adrián que puedo decir que hace un año exactamente comencé a conocer a Dios. ¿Cómo? Ustedes me preguntarán. Sí, hermanos. Hace un año exactamente comencé a conocer a mi Salvador. Antes era todo mecánico, se podrá decir, ¿sí? Una costumbre. Dios llama y a mí me llamó también. Y puedo decir que hace un año, no sé si lo conoceré del todo, porque su amor es eterno, pero lo poco que comencé a conocerlo me llenó la vida de paz. Yo te desafío, los desafío, a que mañana cuando se levanten, salgan afuera, esté nublado o esté despejado, y digan lo siguiente, escuchen. Dios, gracias por esta oportunidad de día, de vida que me has dado. Señor, tú me has regalado este día, guíame. Quiero seguir tus pasos. Quiera Dios que podamos sentir en cada momento ese llamado que Él te hace. Él trabaja de muchas formas. Él te llama de muchas formas, pero te llama. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Él está golpeando la puerta. Y si está golpeando es porque está del lado de afuera. Déjalo entrar. Hoy es día de volver.
Llegando al final ya del programa, vamos a hablar acerca de la esperanza que tenemos, la esperanza del regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a buscar en San Lucas capítulo 21, muy conocido. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustias de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. E entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Alabado sea el nombre de Dios. Saben, está de más comentar lo que nos rodea. Hace muy poco lo de Filipinas, las enfermedades, las personas que... Sabemos que dicen que lo que está bien, lo bueno es malo y lo malo es bueno. No sé, es todo así, hermanos. Mi oración, las cosas que están pasando en el mundo. ¿Se están soltando acaso los vientos que están siendo sostenidos? Muy pronto se hará la pregunta: guarda, ¿qué de la noche? ¿Conocen esa pregunta? Isaías 21:12. Guarda, ¿qué de la noche? Y el guarda responderá: la mañana viene y después la noche. Hermanos, muy pronto vendrá la mañana eterna y gloriosa para el pueblo de Dios, para todo aquel que sea fiel y se mantenga firme en el camino del Señor y del Salvador. ¿Saben? Esa esperanza la traemos de hace muchos años. Cuando leemos Apocalipsis 3:11, sí, vamos a buscarlo. Apocalipsis 3:11 nos dice lo siguiente:
Me encanta este versículo. ¿Qué dice? He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿Saben? Ese es el secreto, perseverar. Retener esa esperanza, avivar, reavivarla día a día para que no muera y para mantenerla firme hasta el encuentro con nuestro Salvador. ¿Quieres estar ahí? Quiero leerles solamente un poquito de algo que conmovió mi corazón. Escuchen esta visión. Página 289. De primeros escritos, dice, escuchen, vi después un gran número de ángeles que traían de la ciudad brillantes coronas. A medida que Jesús pedía las coronas, ¿quién las pedía? Jesús. Dice, a medida que Jesús pedía las coronas, los ángeles se las presentaban y con su propia diestra, el amable Jesús las ponía en sus cabezas. En la cabeza de los redimidos. Después vi que Jesús conducía a los redimidos a la puerta de la ciudad. Y al llegar a ella, la hizo girar sobre sus goznes relumbrantes y mandó que entraran todas las gentes que hubiesen guardado la verdad. Dentro de la ciudad había cosas maravillosas. Por doquiera los redimidos contemplaban abundante gloria. Y escuchen lo que pasó con Jesús. En esta visión, dice que Jesús miró entonces a todos los redimidos, a los santos, cuyo semblante irradiaba gloria, y fijando en ellos sus ojos bondadosos, les dijo con voz rica y musical: contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Dios está orgulloso de todos sus hijos cuando les son fieles. Contemplo el trabajo de mi alma y estoy satisfecho. Vuestra es esta excelsa gloria para que la disfrutéis eternamente. Las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se me vuelve a presentar ante mi vista, este espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma, exclamando: ¡Oh, qué amor! ¡Qué maravilloso amor! Hermanos, hoy, en este momento, agradezco a Dios porque me da la oportunidad de ir a Él y de pertenecer a su pueblo. Quiero estar en ese grupo de redimidos siendo guiado por mi Salvador. ¿Ustedes quieren? Acuérdense. Retengan lo que tienen para que nadie, absolutamente nadie, les saque lo que le corresponde a ustedes. Y sí, Cristo prometió y va a cumplir. Él va a venir a rescatar lo que pagó con su sangre, con ese precio. Que Dios los bendiga. Que crean en mí.
este no es su lugar. A ponerse de pie para tener la gracia. Dios y Padre, gracias Señor por tu llamado. Gracias Padre Santo por tu sacrificio por nosotros y por la posibilidad, Señor, de llegar a estar contigo cara a cara en la eternidad, Padre. Ven pronto, Señor, por tu pueblo. Te esperamos, Señor. Queremos que penetres en nosotros con tu Santo Espíritu, Señor, y cambies nuestra vida. Ayúdanos a permanecer firmes, reteniendo la promesa de que muy pronto estaremos contigo por la eternidad. En tu dulce nombre, mi Dios. Amén. Porque realmente ha sido una bendición escucharlos, eran palabras que llenaron nuestro corazón. Que Dios los siga bendiciendo, ¿sí? Bueno, el sábado que viene tenemos otro programa hermoso, que va a estar el Cuarteto Melodías, así que rogamos que todos estén presentes, que Dios los bendiga esta semana y recuerden todos los pedidos de oración que tenemos en mente. Melissa va a decir un anuncio. Hermanos, queríamos comentarles que con los jóvenes estamos teniendo un proyecto para el 21 de diciembre, ir a un comedor, llevar regalos y hacer un programa de Navidad para unos chicos de la localidad de Alberti. Así que hay una caja allá afuera, los que puedan tengan algún juguete en buen estado o algo, también hay chicos adolescentes, algo que encuentren que puedan traer, va a ser bienvenido. Y bueno, estamos contando con la ayuda de ustedes. Y si no, también los que quieran, estamos juntando dinero para hacer una compra de juguetes también. Como pueda. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que Dios los bendiga y buena semana.